El 17 de noviembre es el quinto simulacro escolar 2011, cuyo lema es La educación preventiva ante sismos empieza en la escuela. En nuestro distrito, el inspector de Defensa Civil de Chancay, Jorge Quineche, informó del simulacro de sismo en instituciones educativas a realizarse en tres horarios, resaltando que es el último del año. Y también como nosotros en estos últimos simulacros que vamos a tener a nivel de institución educativa, que lo hace el Ministerio de Educación, nosotros vamos a ir como veedores. Y este simulacro se va a realizar, bueno, en horarios de tres horarios diferentes, que son 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. Bueno, nosotros vamos como veedores y le caemos de improvisadamente a las instituciones educativas que tengan mayor capacidad y volumen de alumnos, ¿no? Sí, sin duda que es el último que se va a realizar en el año, pero ¿cómo han ido evaluando lo que se ha presentado durante todo este año en cuanto al desempeño de los alumnos? Bueno, mire, como también ya ustedes deben de saber, se ha ido mejorando. Cada simulacro que han tenido las instituciones educativas han ido mejorando sus récords, ¿no?, de cómo pueden evacuar, y bueno, también las observaciones que le hemos estado dando también la han ido levantando y van mejorándose en cada simulacro que se hace. ¿Qué es lo que evalúan ustedes en cada simulacro? ¿Cuáles son los puntos principales que toman en cuenta? Bueno, nosotros los puntos principales que tomamos, que tienen que contar todo con tranquilidad los alumnos y salir en exageración, salir todo normalmente sin gritar, y bueno, eso lo están superando cada institución educativa, ¿no? Y también, pues, ¿no?, la colaboración de los profesores, tanto también a nivel de todo el colegio, tanto de cocinera y todos esos auxiliares que tienen que cumplir, pues, con el reglamento, ¿no? Sí, el horario es en la mañana, 10 de la mañana, entonces. Sí. Hora exacta es. Hora exacta, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. Bien. ¿Alguna recomendación por la prevención que deben tener siempre los vecinos en estos casos? Bueno, en estos casos hay que prevenirles, pues, que se tengan prevenidos, porque estamos en alerta de que en cualquier momento podamos tener un sismo de gran intensidad, y el personal y todo el pueblo en general del distrito de Chancay deben de estar, pues, enterados de esto y tomar las medidas necesarias, pues, la calma sobre todo, ¿no? Y recurrir a zonas seguras, ya sea en jardines, patios, ¿no? Y evitar cualquier desgracia que pueda ocurrir durante este sismo.